Intervenciones necesarias ante las fuertes afectaciones de los diques que protegen a Ciudad Neily y los caminos que conectan a corredores con Cotobruz es parte de los trabajos que se realizarán en estos puntos de la zona sur. El anuncio lo dio al vicealcalde de corredores Jason Hay, quien minutos antes explicó al mandatario Carlos Alvarado las serias afectaciones en esta zona y el debilitamiento y ruptura en varios diques. El dique que protege al centro de Ciudad Neily tiene una ruptura en al menos 4 puntos. Que estamos coordinando con el MOP, con la Dirección de Obras Pluviales, para hacer el trabajo de refuerzo de los diques con los materiales del río para que se siga protegiendo a la población y que esos diques, tanto en la parte de Agua Buena como otros espacios, puedan ser recuperados. También que se está trabajando ya con el MOP para que la ruta que une a corredores con Cotobruz pueda también ser recuperada y restaurada. Y sepan que, pues, también a través de los oficiales de enlace, del MOP, de la Comisión de Emergencias y las instituciones, seguimos coordinando para cuidarnos y protegernos en esta emergencia. Les quiero agradecer también a todo el comité allá en Corredores y en Ojancha y Guanacaste el trabajo. Decirles que yo espero pronto desplazarme a la zona sur, muy probablemente. Pero bueno, en estos días tengo responsabilidades aquí con el diálogo nacional, que es otra de las situaciones que tenemos que atender. Pero de corazón, decirles gracias por el trabajo y la alegría también de ver que, pues, muchas de las personas están bien, están siendo bien atendidas. Sí hubo 2 lamentables decesos en la parte de Cotobruz, que todos hemos lamentado en el país, pero dichosamente hemos logrado proteger a nuestra población ante esta tormenta. Producto de la emergencia que generó la influencia indirecta de la depresión tropical ETA, se atienden 1.732 personas albergadas a lo largo de la vertiente del Pacífico.